Sí, doctor, para contar lo que le ocurrió a Ana Posadas, quien está a mi lado. El pasado martes 12 de octubre hubo una fuerte tormenta en Córdoba con caída de granizo y demás, que todo se relató en el show del lagarto. ¿Qué le pasó a ella? Se le cayó el techo de su casa. Desde entonces vive con sus dos pequeños hijos en el comedor, en un merendero de una vecina solidaria, pero lo tiene que desocupar hoy. Así que está pidiendo la solidaridad para poder hacer el techito de su casa y regresar a su hogar. Pero estamos con ella. Bueno, ¿cómo fue todo? Bueno, buen día, primeramente. Sí, el techo, yo tengo una piecita porque me tuve que ir de donde yo estaba alquilando, no me cansaba, sinceramente. Y me tuve que ir a la casa de mi abuela, ella me dio un pedazo de terreno. Y ahí yo hice mi pieza de madera como pude y con la lluvia se me cayó, sinceramente. Y lo que me da más apuro son mis hijas. Tengo dos nenas de 4 y 5 años. Y por eso más que todo estoy pidiendo esta ayuda porque no tengo ayuda de nadie. Lo que querés vos es concretamente que te den chapas o algo para poder hacer, digamos, el techo de nuevo, levantar de nuevo tu casa. Sí, eso pediría más que todo a la gente, si me podía ayudar, sea con chapas, puntales, lo que sea, todo me va a servir. Se me mojó todo, me han prestado hasta el colchón para poder dormir. Así que eso era, más que todo. Es así que con él, gracias a esta vecina has estado allí, pero tenés que desocupar. Sí, hoy día me llamó la mujer y me dijo que iban a venir de la municipalidad a ayudarla porque ella se siente, tiene el comedor y necesita también cocina y esas cosas. Y me dijo que se ocupara ahí para poder hacer el comedor. Y no tengo dónde ir, sinceramente. Así que estás con tus dos niñitas ahí. Sí, yo en el día, menos mal que ellas van al jardín, comen ahí. Yo me siento más que contenta porque tienen por lo menos dónde estar en el día. Y bueno, en la tarde estoy ahí, a la noche voy a dormir también. Así que bueno, entonces allí está seguramente el teléfono en pantalla para ayudarla con todo lo que sea, también puede ser mercadería, todo viene bien, sí, pero todo. Fundamentalmente algo para volver a levantar su casita. Sí, para levantar la piecita, sí. Porque sinceramente ni baño, nada tengo, me pido a los vecinos que me dejen bañar y es totalmente feo. Nunca llegué a este punto, pero bueno. ¿Para colmo volvió a llover? Anoche sí, antenoche también volvió a llover y en la pieza donde me prestaron no tiene pared, no tiene puerta. Y entonces pusimos una madera que es la que me quedó del techo sana, esa la puse de madera y entra agua por abajo en el piso, pero bueno, por lo menos estoy abajo de un techo, que es más que importante ella. Bueno, entonces ahí está el número en todo lo que la puedan colaborar a Ana. Seguramente tenemos mucha gente solidaria aquí en Córdoba, así que apelamos nuevamente a la solidaridad de los vecinos. Muy bien, ahí está el teléfono entonces, Cari, para la gente que pueda colaborar con esta desgracia que ha ocurrido. Gracias, muy amable. Mandarle un beso también, nuestro cariño y nuestra solidaridad. Muchas gracias.